agradecemos mucho que nos miras, que nos abran la casa de nadie para compartir con ustedes esta música con la que nosotros crecimos, aunque no somos de Tierra Caliente, pero pues crecimos con esta música en la familia. Siempre se toca esto y bailamos esto en las fiestas familiares. Y queríamos venir acá a compartir con otra tradición que es el son jarocho para mostrar los sones de Tierra Caliente. Entonces vamos a tocar un poco de esto que es música de Tierra Caliente y también un poco de música de la meseta purépecha. Esto fue un son de la región del Balsas que se toca principalmente con la tamborita, es como lo que da la característica de este tipo de sones, que son de la región del Balsas, de Tierra Caliente. Y ahora vamos a tocar otro son, un gusto también de Tierra Caliente, de la región del Balsas. Con mucho gusto, un gusto. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Venimos a traer a mi hijo porque aquí se queda a estudiar. Entonces aprovechamos y vamos a tocar. Pues, no, pues muy bien. Lo trajimos aquí para que nos lo traten bien. Si no, nos han tratado bien aquí en Jalapa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, esto es el himno de la Tierra Caliente. Es un gusto que la letra la compuso un general que luchó en aquel tiempo contra la intervención francesa. Llegaron las tropas hasta allá y hay mucha gente de color, así como afrancesado por allá en algunos pueblos. Se llama El Gusto Federal y habla de la intervención francesa. Es muy antiguo y es como el himno de ya de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán.